respecting all the hustlers who do it just the same. Lifestyle where I go and do my thing. That's chips, that's money, that's guap, that's fame. It's a shame and it's plain to see that your girl left you, then she came to me. It ain't pushing out, just part of the territory. Married to the game, call me a ceremony. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around in too deep just to go and step away now. Cause I love the game and that's a love that'll never change. There's no sleep, I don't play around in too deep just to go and step away now. Muy buenas, estamos esta... Bueno, volvemos de esta post, de la primera partida. Mellado, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues creo que va a ser una serie más igualada, ¿eh?, de lo que todo el mundo se esperaba. Mucha gente, me acuerdo, que comentaba por el hashtag que veía claramente un 3-0 para G2 Arctic, pero cuidado con el equipo verde y blanco, que en el primer mapa ha sacado esta especie de chiseada con ultimis globales y le ha salido bastante bien. De momento lideran, como decimos, en esta serie. Les ha funcionado, ¿eh? Desde el lado rojo aparecía Karthus, aparecía el Gangplank, también el Nocturne de Miniduke, los Minidukers que, bueno, deben estar ya con la gola de tanto gritar. De locos, como está jugando el midlaner. Muy buena partida por parte de Green Real Betis. Composición, pues bueno. Es que es dolor de cabeza lo que la palabra, el titular. Sí. Duelo andaluz el que tenemos en el día de hoy, Mellado, 1-0 para los béticos. De momento, como decimos, ¿no? Creo que hay mucho potencial, se puede decir, en la Superliga, ¿no? En la zona más del sur del país. Recordemos, ¿no?, que UCAM ya está metido, como decimos, en esa final. Vodafone ya es que pichó en el día de ayer. Y bueno, duelo andaluz en semifinales. Yo creo que es probable que tengamos un quinto mapa. Creo que G2 Arctic ha mostrado que con una competición mucho más complicada de ejecutar, se le ha puesto en ciertos momentos complicado a Green Real Betis. Pero bueno, yo no sé si vas a querer variar algo Skane de cara al segundo draft. No sé si vas a querer banear el Nocturne, algo así para evitar, como decimos, esta competición de globales. O si Green Real Betis está dispuesto a volver a repetirlo. No, yo creo que está claro que G2 Arctic va a denegar uno de los tres picks. No puedes permitir esta composición porque yo sinceramente creo que tiene poco counterplay. Sí que es cierto que tal vez puedes draftear desde el principio para plantear un poco lo que quieres hacer en el mapa, pero composición, ya te digo, complicada. Yo creo que G2 Arctic se la va a sacar de encima. Recordemos que precisamente eran ellos quienes elegían este lado azul, al ser eso, bueno, tener el seeding mejor. Ahora han sido ellos quienes han elegido el segundo mapa porque han perdido. Quien pierde elige lado. Así que a ver con qué nos sorprende en esta segunda partida, Mellado. Nosotros que vamos a pasar a fase de picks y bans. De hecho, ya lado azul para G2 Arctic, repiten. A ver qué varía ahora en el draft. Es algo muy raro, Skane, porque a Green Real Betis, a pesar de que el lado azul, lo decimos, no suele estar un poco más fuerte que el lado rojo, siempre quieren y siempre han elegido el lado rojo, me acuerdo, sobre todo en su enfrentamiento en cuartos contra Team Queso. Así que a priori son dos lados que los dos equipos creo que se sienten muy a gustos. Vamos a ver si tenemos variaciones, como decimos, respecto al primer draft. De momento, Serafín que va a estar denegada, Miniduke que no lo va a jugar, imagino, en toda la serie. Y vamos a ver, imagino que un Green Real Betis incluso también quiera denegar esa Camille para Oscar Inín. Y vamos a ver si quieren sorprender con algo, como decíamos, sobre todo a un poco a las expensas de saber si van a banear uno de los tres campeones con ultimis globales, ya sea ese Gangplank, Nocturne o incluso el Karthus. Yo creo que es un poco raro, pero a lo mejor G2 Arctic tiene unas bajo la manga contra esta composición. A ver qué es lo que ocurre. De momento dejan los tres picks abiertos. Tal vez cambie algo del draft. Vamos a ver el último baneo por parte de G2 Arctic. Me gustaría ver un Karthus. O, no, Gangplank no lo vas a banear. Karthus me parece una buena elección. O el propio Nocturne para denegar un poco esa composición. Vamos a ver el último baneo. Tal vez se la juega, G2 Arctic y les dejan. Vale, va a ser el Nocturne finalmente. Van a denegar esta primera composición de Green Real Betis. Que ya es como que cambia un poco el mero hecho de que solo puedas draftear ese Karthus y ese Gangplank. Cambia bastante la composición. Yo creo que el Nocturne es muy, muy clave. Banean el Ekarim, que ha jugado en la primera partida Coldo, que ha hecho una muy buena actuación realmente el jungla murciano. Sí. Y vamos a tener el First Pick Instalock, de hecho, por parte de G2 Arctic, Sena para Supa. Green Real Betis, que denegaba en la primera partida la Sena y dejaron abierto ese Karim, recordemos. Bueno, pues G2 Arctic, que no se lo piensa en ningún momento. Por cierto, también está abierta esa Kai'Sa para Namex. No me extrañaría que la tengamos. Y vamos a ver si Whiting está dispuesto quizás a jugar un campeón con rango de Apodlin. Siempre lo decimos, es una de las formas más habituales para intentar denegar, sobre todo, ¿no?, que Supa pueda coger muchas almas con esta Fasting Sena en los primeros minutos, en ese tradeo de la fase de líneas. De momento, la Kai'Sa, que yo creo que era bastante predecible. Dos campeones que estaban denegados en el primer draft los tenemos justo ahora, además, en primera rotación.
Vamos a ver cuál va a ser la elección. Ojo. Pues va a ser Rell. Línea muy potente, la de Kaiser Rell. Suele funcionar bastante bien. De momento Tristana, que va a estar fuera por parte de Crimson Real Betis. No la vamos a ver en la serie. Escena de primera elección para G2 Arctic. Aparece el Tahm Kench, lo iba a comentar. Buen matchup a priori, ¿no? O sea, un matchup que vas a jugar luego, sí, con rango. En el 2 para 2 tendrías que estar cómodo. Tahm Kench contra Meles, que va, suele ir bastante, bastante bien. Y tendremos el Siluro en breves segundos. Les faltan 2 segundos para piquear. Van a bloquearlo y tendríamos que tener ahora un mid laner o un flex, algo que desvele poco de la composición de G2 Arctic. Incluso a lo mejor en jungla para Koldo, ¿no? Creo que puede ser una también de las opciones que quiera mostrar el equipo de los Lobos. De momento se le están pensando. Tú lo decías, ¿eh? Yo creo que Koldo no lo hizo nada mal, ¿eh? En la primera partida de esta serie con el Karin. Ojo. Finalmente va a ser Gangplank para Oscarinim. Va a ser Gangplank para Oscarinim y es una composición que solemos ver, ¿eh? Faltaría un poco el Azir tal vez en medio, composición con rango de escalado, no te comes mucho la cabeza. Y tienes un mid y late game muy muy buenos. Y a ver qué decide ahora Crimson Real Betis, si piquear algo para denegar luego con baneos o simplemente responder a la doble. Vale, va a ser el Sion, así que responden el uno para uno. Y tenemos ya tanto botlane como toplane piqueadas. Digo, a lo mejor Rubio, ¿no? Se quiere sacar ese Lucian. Aunque la verdad es que no veo mucho, ¿no?, al top laner de Crimson Real Betis jugando este estilo de pick. Sí que solo veo quizás un poquito más Oscarinim. Bueno, de hecho, lo comentabais antes. No hay tú en el primer draft, ¿no? Que se le negaba el conjunto bético. Y vamos a ver en esta segunda rotación de Vans. Imagino que querrán castigar también un poco la jungla, tanto a Koldo como a LeBron. LeBron, muy importante siempre para el conjunto verde y blanco. Yo creo que sin duda va a ir enfocada, ¿eh?, hacia él esta fase de Vans. Fíjate, Skarner que no lo va a estar disponible para el búlgaro. De hecho, en muchas partidas le dejan el last pick, incluso. Así que a ver qué decide Crimson Real Betis. Está el Lucian abierto, que por cierto, la primera partida estaba baneado por el matchup en la top lane. Y vamos a ver por qué se decanta Crimson Real Betis en este baneo. Whiting dando instrucciones, ¿no?, de lo que opina. Van a banear este Ryze de Freskowi a Oscar, que no le ha funcionado muy bien la anterior partida. Vamos a tener Rele, personaje muy muy baneado también. A ver qué tal la actuación del support de Crimson Real Betis. El Azir que te comentaba va a desaparecer. Así que a ver con qué composición nos sorprende G2 Arctic. Tengo curiosidad, ¿eh?, por saber un poco, sobre todo, de los dos de los jugadores que más importantes son, ¿no? Te diría en el conjunto de Crimson Real Betis, como son ese LeBron y ese Minuduke, ¿cuáles van a ser sus selecciones para este segundo mapa? Recordemos que Crimson Real Betis, de momento, va ganando 1-0 a G2 Arctic. Vamos a tener Kayn para LeBron a Blind Pick. Decimos, el Kayn de letalidad que tanto hemos visto, Koldo se ríe. A ver cuál va a ser la contestación por parte del jungla murciano. Koldo que se reía, ¿eh? Así con confianza. A ver qué decide picar hacia Kayn contra este Kayn, que lo hemos visto a Blind Pick, ¿eh? Veíamos a Blind Pick el Kayn asesino, el azul, el rojo, que hace mucho que no lo vemos. Va a ser Nidalee. Tampoco tiene mucho setup en líneas. Puede jugar con presión, eso sí. A ver por qué se decanta en la mid lane. En este caso Freskowi tiene abierto el Lucian. Y teniendo una Nidalee al lado, tal vez es una buena opción. Twisted Fate, que también está abierto. Sí. O incluso el propio Galio. Su Syndra también me gusta mucho, ¿eh? Creo que Freskowi ha cuajado muy buenas partidas con Syndra. Ahí está. Va a ser Syndra. Es que el polaco la juega a muy buen nivel. Y por eso digo, ¿no? Digo, posiblemente sea Syndra. Aunque, como tú decías, tanto Twisted Fate como Galio, yo creo que eran también opciones muy viables Para el Miller de G2 Arctic. Y vamos a ver cuál va a ser la elección para Miniduke. Sí. ¿Cuál va a ser? ¿Orianna? Orianna. Tienes una Orianna Kayn en medio. Uf, no sé hasta qué punto es worth it. Vale, va a salir el pulpo. Supongo que la gente está escribiendo un millón en el chat. Aparece un Vel'Koz que sí que es cierto que Miniduke lo juega. Contra magos de control suele funcionar bien. Contra esta composición de G2 Arctic no me acaba de convencer. La red de Gangplank que te puede fastidiar bastante. Senna va a tener mucho, mucho rango. La propia Nidalee también es un personaje que juega mucho con rango. Así que Vel'Koz que tendría que tener una partida complicada. Miniduke que yo creo que se ha visto tal vez un poco, ¿cómo se dice?, mermado, ¿no? En cuanto a Champion Pool no se ha visto cómodo. Pero bueno, se le ha visto bastante como con confianza, ¿no?, al elegirlo en la cámara. Y de hecho ahora está dando ciertas instrucciones el Milden español. Creo que hace un poco de capitán, ¿no? Yo creo que, desde luego, si hay uno de los cinco que es más vocal, te diría que es Miniduke. En cuanto a veteranía e importancia en el roster, en el equipo, es él. Y bueno, siempre también echándose un poco el equipo a las espaldas. Sabe que, desde luego, colocar el 2-0 a la serie sería muy importante, porque metes en mucha presión al equipo granadino. Y también te digo, ha jugado ya muchos Vel'Koz en esta temporada. Yo creo que Miniduke se siente muy a gusto
con este campeón. De hecho, lo ha jugado en dos ocasiones. Y aquí tenemos las predicciones de Mao 00 Tostada. Skane, ¿tú crees que vamos a tener otro solar? No sé. Yo es que me he levantado hoy con sensaciones mellado. Lo iba a tuitear, pero digo, no voy a agafar a Geos Arctic. Digo, me he levantado con sensaciones de 3-0. No sé, mi cuerpo me lo decía. Digo, mira, hoy va a ser un 3-0. Pero parece ser que, al menos por parte de Geos Arctic, ya no lo va a ser. Pues sí, no vas a tener un 3-0. Es importante, ¿eh? Yo creo que también todo el mundo pedía, ¿no?, que hubiese un poquito de chicha, un poquito de serie. Y finalmente va a ser así. De hecho, recordamos, por cierto, que con el hashtag Superliga LOL Semis podéis ir comentando, bueno, pues qué os está pareciendo de momento esta semifinal. Y recordamos que está UCAM esperando ya el jueves que viene, Skane, día 25. Lo tenéis que marcar en el calendario, porque será la final finalísima. Ya sabemos, ¿no? Mira ahí, Namex, sacando un poco los dos dedos. Sabemos, por cierto, que tanto UCAM como G2 Arctic como King Real Betis van a ir al European Master. La cosa es que quien pierda en esta semifinal irá por parte del play-in. Sí, toda la razón del mundo. Aunque el play-in, bueno, tal vez te puede un dolor de cabeza, ¿no? Son dos partidas o tres y luego el mejor de tres. Bueno, son un par de días jugando. Y de hecho ha habido equipos que han caído en este play-in. Y bueno, tenemos a LeBron probando un poco los cascos. Parece, ¿sí?, que tiene problemas de audio. Sí, lo típico, ¿no? De que a lo mejor solo te llega por un lado y no por el otro. ¿Tú eras, Skin, cuando competías, fan de ponerte música mientras jugabas? Yo nunca me pongo música, mellado. Yo, de hecho, juego con la voz de los campeones al máximo. Para así, ¿sí?, empatizar con los campeones y sentirme dentro de la partida y de la creta del embocador. ¿Te gusta hablar, con los campeones? No, hablar no, escucharlos. Menos cuando juego Sona, que es muda. Y solo suenan notas. Claro, te pone temazos. Eso sí, bueno, no... sí, sobre todo DJ Sona, menudos temazos que tiene. Truers. Mamá. Sí, sí. No sé, bueno, LeBron yo creo que sí que se pone, porque veíamos ahí que estaba intentando integrar un poquito mientras ando en YouTube, o a lo mejor era para probar, como decíamos, el sonido. Aquí lo tenemos, ¿eh? Decía, por ejemplo, Javi, da igual que Betis vea, cualquier día me peta el corazón. La verdad es que el Betis es un poco equipo para sufrir, ¿no? Pero también para disfrutar. No, hombre, desde luego. Claro, también te digo, es que estas victorias, las que ganas sufriendo, son las que más disfrutas luego, ¿eh? Porque si ganas un 3-0 es como, bueno, vale, sí he ganado, estoy contento, pero no tanto. Pero claro, tú ponte, ganas un 3-2, claro, a la desesperada en el último mapa, con un backdoor o lo que sea, y ese día te comes el mundo. Si le preguntas a un fan del Betis que qué prefieres, un 3-0 o un 3-2, yo creo que te dice un 3-2. Sí, sí, sí. Más emoción. Sí, es que yo creo que G2 Arctic, cualquier fan de King Real Betis sabe perfectamente que hoy era día de sufrir. Sí, hoy era día de ponerte la bufanda y ponerte el himno del Betis de fondo. Mucho Betis. Mucho Betis, viva Betis, man que pierda. Betis. Que de hecho el chat debe estar loco con los copypastes. Son en los picks, Iván ya me ha puesto piripí. Tremendo, el Betis. Ahí tenemos a Anthony. Un draft, es que el primero mellado, yo se lo he dicho a Noah, es el típico draft que dices, bueno, esta partida la pasamos, no cuenta, porque es que yo cuando vi la partida del Schalke, que no sé si tú la viste, supongo que sí, pero sí. No fue para nada divertida para Axel, o sea, en ningún momento pudieron ganar la partida, y de hecho precisamente era el Betis, quien throwaba bastante la partida anterior con esos vaqueos, le permitían el Nashor a G2 Arctic, o sea que la imposición ya la ha denegado por completo G2 Arctic en esta segunda partida. Hoy NAR aún no han elegido ningún equipo, curioso, la verdad, pues sí, pues Ryan, la verdad, porque NAR es de los campeones que más está apareciendo. Sí, y sobre todo yo creo que Rubio ha tenido muy buenas actuaciones con el campeón. Veamos cómo estaba por Sion, ¿no?, para enfrentarse en este duelo contra Gangplank. También te digo, yo creo que Oscarini sabe que NAR puede ser una opción para Rubio. Y hombre, a priori el Gangplank se siente bastante cómodo en este matchup. Tendría que estar bastante bien. El Lucian, qué listo ha sido antes que un Real Betis baneándolo. La partidaza que hizo realmente Oscarín, contra Antonio en ese Lucian contra Gangplank. Creo que lo jugó muy, muy bien. Una de las partidas más limpias por parte de Oscar. Sí que es cierto que su matcha, pues a priori, con bastante sencillez, no de jugar, sino cuando te pones por delante, pues destrozas. Lo hacía muy bien en esa partida Oscar. Y aquí tenemos, de hecho, estos son stories, ¿no? Si no me equivoco, por parte de Adri. Sí, sí. GamerZone en Sevilla. ¡Ojo! ¡Hombre! Con bufandas del Betis, cuidado. Un saludo por ahí a todos los sevillanos. A ver si gana King Real Betis para vosotros, para los granadinos que gane G2 Arctic, ¿no? ¡Ojo, Ponchito aquí! Let's Ponchito, go, Superliga, sí, sí. LOL Semis con Noah. Y es que, bueno, ahora con Mellado, ¿no? Pero antes con Noah. Ahora con Mellado. Sí. ¡Ojo!
Y tenemos a los chicos. ¿Qué tiene LeBron de fondo de pantalla? ¿Qué es esto? Sí, no sé, es como una estatua señalando algún sitio, ¿no? Estaba pensando, porque antes ha puesto el Spotify. ¿Tú qué crees que se escuchará en Bulgaria? ¿Tú crees que se escuchará la Rosalía? Allí no creo, bueno, sí, yo creo que también el temazo que tiene. ¿Sí? Tienen temazos, ¿eh? Con Travis Scott, mamá. Ya. ¿Cómo suena? Sí, sí. Aquí tenemos memes. Mom, can we have. Y la composición esta del Schalke, no there is at home. Y ahora, bueno, pues. Es una decir, copiada, decir. Me encanta, sí, me encanta. Sí. Motroco que sacaba la libreta. La partida del Schalke, Motroco se la vio. 100%, es que mira el draft, es lo mismo. Menos quiero mandar un mensaje a Alex, que este chaval hace muy buenos memes, podéis seguirlo porque está siempre muy fino. Y ojo, fíjate, los fans acudiendo al Benito Miamarín. ¡Ojo! A intentar apoyar al equipo, aunque sea fuera del estadio. Hoy en este estadio se va a hacer historia. Hoy es el día en el que Kirin Real Betis va a jugar las semifinales de la LVP. Vamos, mi Betis, si sí se puede. Hashtag Eurobetis, hashtag Betis campeón. A ver si hay suerte, ¿eh? A ver si hay suerte. Nos informan que LeBron parece ser que está intentando ya entrar en partida. De hecho, ya lo estamos viendo, que no creemos que tardaremos mucho en entrar. Hay ganas, ¿eh? Hay ganas de ver Skane en este segundo mapa. Si se lo lleva el Betis, ¿crees que G2 Arctic es capaz de hacer reverse sweep? Uf, todo puede pasar en la Superliga, Mellado. Yo estas split he aprendido eso. Aquí tenemos ambos conjuntos 1-0. Para Green Real Betis, una partida bastante solvente para ellos en el primer encuentro. Sí que es cierto que han necesitado bastantes snapshots. Dragones anciano, muchas herramientas, pero acababan con la victoria. Y en esta segunda partida me he ido a ver qué ocurre. 42 minutos 39 segundos. Ojo, el pulpo. Lo que duraba ese primer mapa. Mira el pulpito. El pulpito el que habrá de la greta. Paul. El pulpo Paul que tenemos aquí con la skin roja, bastante fina por parte de Riot Games. Riot haciendo su trabajo bastante, bastante bien. Está muy, muy fresca. Y tenemos Invade de nivel 1 por parte de G2 Arctic. Coldo que al menos quiere incidir en la zona de LeBron. Muy importante de realmente traquear al jungla de Green Real Betis con este campeón. Kane que se beneficia mucho, ¿no?, de los passing rápidos. Vimos al Joya con una actuación estelar en la LEC. Y un LeBron, que a priori Mellado, va a ir con ese Kane asesino. Vemos que tiene cosecha oscura. Así que, otra vez, LeBron protagonista para el Betis. Pues sí, bastante curioso, ¿no? Como decíamos, este pick así un poco a blind pick. Desde luego ya conocíamos Skane, que es búlgaro. Eso de jugarse Skarner, Sudir, no le gusta. Él es un poquito más agresivo. Le echas un poquito del equipo a las espaldas, exactamente. Picks, ya decimos, que puedan él solo llevarse la partida. Muy, muy carry. De hecho, uno de los postulantes, ¿no?, a rookie, a MVP, a todo del split, básicamente uno de los jugadores más protagonistas de esta temporada. Tenemos a G2 Arctic que va a empezar en este bufo azul para ayudar a Nidalee. Y van a ayudar en los picuchillos, si no me equivoco, a Kane, al menos están por la zona. Y sí, Rubio haciendo aquí leash para Kane. Sí, además tienen, como decimos, la visión, porque recordemos que White había colocado ese guard, así que sabe perfectamente que Coldo también empezó por esa zona inferior del mapa. Así que los dos que empiezan por la jungla del lado rojo, LeBron, que decimos que va a hacer este passing habitual, hace picuchillos, se marcha a los golems, luego baja hacia el rojo y decimos se marcha hacia la jungla del lado azul. Tengo curiosidad porque hemos visto a Skane en la primera partida, que tampoco hemos tenido mucha acción en los primeros minutos, no hemos visto mucho gankear, bueno, desde luego, ¿no?, que LeBron un poco complicado con este Karthus, pero Coldo que tampoco ha sido muy incisivo en líneas. Tengo la curiosidad de ver si en esta partida con estos campeones la cosa cambia. A ver qué es lo que ocurre. Y recordemos que un Kren Real Betis que ha planteado contra Senna Fasting, contra esta Senna que no farmea, contra la Senna que abusa en línea, que coge almas, una botlane con support melee. No solemos ver esto porque Senna Mellado estaquea muchas, muchas almas y la composición enemiga que se tendría que ver mermada precisamente por esta tiradora que se beneficia tantísimo de jugar contra melees. Era precisamente Betis quien lo elegía, así que a ver qué tal le sale el planteamiento. Es lo que tú dices, ¿no? Lo que querían denegar, pero oye, que finalmente pues parece ser que al Betis le da un poquito igual. Y ya te lo digo, si es que están dispuestos a sufrir y bueno, saben que tienen que tener muchísimo cuidado, como decimos, con el escalado que tiene G2 Arctic, cuidado con sobre todo el potencial que puede tener un campeón como puede ser Gangplank o incluso esta Fasting Senna cuando se alargue la partida. Y a ver sobre todo también cómo se le dan los primeros minutos aquí en Real Betis, que de por sí siempre es quien en la Superliga ha sido un equipo que ha sido de los peores en cuanto a fase de líneas. En los primeros 15 minutos las estadísticas son bastante malas, pero es que los playoffs han llegado muy enchufados en esos términos. Sí, sobre todo, bueno, contra la serie de Team Queso, ¿no? O sea, jugaban muy muy bien, 3-1 para ellos, bastante solventes también en esa serie al mejor de 5. Vemos como Whiting está zoneando bastante en este arbusto con el Red Trinket, asegurándose que no tenga visión G2 Arctic, pusheando en este 2-2, saben que Kane está por la zona, van a intercambiar tanto presión de abajo como presión de arriba Nidalee y Kane.
Y Oscar Green que sigue pushando una vez más hacia la torreta enemiga. Y todo lo contrario por parte de Supa, que ya te digo, tendría que estar muy muy cómodo jugando contra un super melee. Sí, la verdad es que me sorprende. Imagino que saben que el level 2 puede ser un poco peligroso. No sabes precisamente por dónde puede estar LeBron. Sabes y tiene la información de que precisamente tu compañero equipo Coldo está haciéndose el cangrejo en la zona superior del mapa. Así que yo creo que ha intentado evitarlo. Por cierto, ha estado a punto de cortar el back, pero Oscar Inin, que bueno, finalmente lo va a acabar cancelando. Y tú lo decías, ¿eh? Vaya duelo en la top lane. Tenemos entre dos jóvenes promesas. Ambos que llevan ya aquí un año en la Superliga. Este es, de hecho, si no me equivoco, el tercer split de cada uno. Y sobre todo, ha sido más importante, te diría, ¿no? También incluso en cuanto a resultados, Oscar Inin. Pero Rubio está cuajando muy buena temporada y sobre todo en playoffs. Yo creo que en la partida contra Team Queso se redimió y cayó en muchas bocas de muchos haters que tenía. Sí, sobre todo, bueno, se le ha dicho mucho, ¿no? Tier C de top laner, queda segundo y aún así es Tier C. No sé, bastante rara la narrativa. Y sí que es cierto que yo creo que ha hecho un paso adelante, sobre todo en estos playoffs. No solo él, otros jugadores como por ejemplo Rafita, yo creo que ha hecho una serie probablemente la mejor de su carrera. O sea, Rafita contra Tila, no sé qué le pasó, pero era increíble cómo estaba jugando. Y es precisamente en estos momentos, ¿no? Mellado, donde se agradece más que los jugadores den el paso adelante, sobre todo por los mismos equipos, ¿no? Y estamos viendo, pues, por ejemplo, tanto Rafita como Rubio, que en estos playoffs pues están jugando a otro nivel. Ojito ahora, porque el root puede ser bastante bueno. De hecho, el lenguetazo impacta sobre Name. Se tiene que echar para atrás. El stun que ha sido bueno sobre el siluro. Cuidado con Whiting, tiene que gastar la W para atrás. Mientras tanto, Supa que va a seguir aprovechándose de este rango con Senna. Básico Q, básico para intentar sacar, como decíamos, las máximas armas posibles. Pero es que está llegando LeBron, está muy puseado. Tiene un guard a la espalda. No sé si va a llegar Rubio, pero de momento, espérate, porque Flash es muy bueno. Se lo tiene que comer, a ver si consigue escaparse la bowling del conjunto granadino. Se flashea Supa, se flashea también Names. Quiere sacarla aquí como sea. Se coloca rápidamente el siluro, todo el escudo. El guardián que puede ser bastante bueno, pero la primera sangre que va a llegar a manos del equipo verde y blanco. Se la va a quedar LeBron. Noticias positivas para el conjunto de Central Betis. Y aquí, de hecho, van a castigar a Rubio, así que va a ser un 1-1 en la grita del invocador. Se le va a quedar muy, muy mal la línea al top laner, porque no creo que con la pasiva la pueda pushear entera. Va a subir al nivel 6. Y la botlane, de hecho, que también la estaban pusheando la oleada para que rebote, recuperan el control. Y tenemos intercambio de kills, tanto abajo como arriba. Y Miniduke, bueno, que siga lo suyo con el pulpo. Aquí, ligero intercambio por parte de Fresco. Cuidado, espérate, no tiene mucho mana. Imagino que tampoco podrá gastar ese poder desatado, si no se va a quedar a puntito. Coldo que está llegando también a la rotación, mientras tanto Minion que intentando pusear rápidamente esta wave en la calle central. Tiene la visión, está llegando Rubio que va a gastar la definitiva. Tiene que echarse para atrás el conjunto granadino. Vamos a ver, va a llegar el trenecito. No puede empatar sobre nadie, retrocede bien por parte del conjunto granadino. Miniduke que estaba baiteando, estaba viendo al jungla enemigo y dice, bueno, me tiro para adelante, entonces luego entra a salir en el caso de que me colapse. Y aquí, Coldo que quiere pelear el cangrejo, no va a poder finalmente LeBron que lo smitea. Ventaja aquí para la jungla bético. No hemos tenido mucho tiempo, Skin, de comentar la jugada de la top lane, pero la verdad es que ha sido un fallo, ¿no? Yo creo que si sabes que está precisamente LeBron en la zona inferior del mapa, te hueles que te puede llegar un ganqueo en la zona superior. Ahí yo creo que lo lógico hubiera sido vaquearse quizás en ese arbusto en el de atrás, ¿no? Qué bien aquí, el destello por parte de Rell. Supongo que luego veremos la repetición en la top lane. Aquí Supa que hacía tiempo, se salía muy muy bien Rell, que bueno, Namex en este caso que flasheaba para la E de Rell. Iba a flashear aquí Kayn. Estas jugadas son precisamente muy muy buenas. Y mira la oleada, ¿eh? Estaba mal aquí Oscar Inin, que le iba a cortar el vaqueo. Nidalee que le iba a colapsar. Bueno, Rubio que aquí ha pecado un poco de inocente con ese vaqueo en ese arbusto. Tal vez tendría que haberse ido retrocedido mejor el top laner del Betis. Y hacía pues eso, ese 1-1 en el cual igualaba un poco el marcador de oro. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que quizás se venía un poquito arriba. Cuidado, la W que no impacta sobre Names. Mientras tanto, pequeños trades en la zona inferior del mapa Skane. Llevamos 2 kills en estos primeros 7 minutos y medio de partida. Tenemos un dragón de océano. De momento ninguno de los equipos se la quiere hacer. Y en nada, en menos de 30 segundos aparecerá el primer heraldo. Recordemos, si no me equivoco, que el primero se lo quedaba en la anterior partida del conjunto de G2 Arctic. Sí, hemos tenido un total. Bueno, hemos tenido dragón, anciano, alma, de todo en el pasado encuentro. Sí. La victoria del Betis en esa primera partida. 2 o 3 Nashors, uno robado. No sé, hemos tenido de todo mellado. A ver qué es lo que ocurre en este segundo encuentro. Partida igualada de momento. De hecho, la otra, sí que es cierto que el Betis todo el rato mandaba, pero era un pulso constante entre los dos conjuntos. Y hemos tenido bastantes throwadas en el primer mapa. A ver en este momento la partida, que pinta bastante limpia. Hemos tenido un error por parte de la botlane de G2 Arctic y otro por parte de la top lane, en este caso Rubio. La diferencia en top que tiene que ser bestial, porque estamos viendo la diferencia en el marcador de oro y es de 1000. Y es cierto que además, si te fijas, Kim Ravid se ha llevado esa primera sangre. De hecho, ya la estamos viendo. 1100 de oro solo en la top lane.
Y es que Oscar Inning se queda esa primera kill, además ya lo decimos, ¿no? Con el Parlamento, que consigue acumular mucho oro por parte de esa pasiva. Pero también con Frescowi, ¿eh? Porque gasta el rayo integrador de seres vivos. Frescowi, que se tiene que echar para atrás, mantenía ese destello. Miniduke pokeando al midlaner polaco, están pinkeando el dragón. Posiblemente esto sea para el equipo verde y blanco, es que... Y estamos teniendo situación parecida, ¿eh? El Heraldo que lo va a hacer, en este caso G2 Arctic, también hacía el primero la pasada partida. ¿Y qué te parece el pick de Belkov? ¿Crees que es un buen pick para Miniduke? ¿Va a entrar bien en midgame? A mí, sinceramente, contra la composición de G2 Arctic, que no me convence del todo, a ver cómo lo ejecuta. Qué bien la definitiva de Rubio, por cierto, para limpiar toda la oleada. Se defiende muy muy bien el top laner. Y estamos viendo calco exactamente de la primera partida. En la anterior tenían a Nocturne respondiendo en esta top lane, pero ahora sí que sí, les va a salir bien a G2 Arctic. Y va a ser primera torreta, en teoría, para ellos. Pues sí, más y más oro, ¿eh? Oscar Inning, que lleva ahora mismo un poco, bueno, la opción de ser el carry del equipo granadino, ¿no? Me acuerdo que mucha gente comentaba en el día de ayer, ¿no? ¿Por qué quizás no le están dando todos los recursos a Antonio si va bien con Gangplank? Bueno, G2 Arctic, que sí lo está haciendo en el día de hoy, segador de esencia, doble espada larga. Se encuentra muy cómodo Oscar en estos primeros minutos, Skane. Y si tienes un buen inicio con Camplan, son muy malas noticias para un Crimson Real Betis, que sabes que cuando llegue el minuto 25-30, cuidado con ese doble triple barril, que a lo mejor one shot a la de car. Y va a tener mucho rango, tanto por barriles como Syndra, Nidalee, la propia Senna, que va a acumular muchas, muchas amas por el mero hecho de jugar contra ese super melee. Botas de rapidez, por cierto, para Whiting. Todos sabemos que tanto Senna como Tahmkench hacen bastantes slow. Senna por el Glacial, son los ataques que ralentizan. Y el propio Tahmkench, que con la Q pues todo el rato te persigue. Y son bastante buenas estas botas, pese a que las botas Honey últimamente pues están siendo tendencia por lo OP que están. De hecho las vemos tanto por parte de Belkoth como Kayn. Pero aquí el support que ha decidido optar por estas de rapidez. Y el Heraldo, que era muy bueno. A ver qué tal juega el mapa ahora mismo Oscar, pero lo que tú comentabas, carry principal, Miniduke que sigue farmeando. Y a ver qué tal el pick del pulpo, porque tiene que... dando bastantes recursos en este draft, así que tiene que carlear el midlaner. Sí, bueno, espérate, ¿eh? Porque tenía intenciones Whiting de iniciar, finalmente se van a quedar farmeando esta oleada. Y lo que tú me preguntabas, yo creo que Miniduke desde luego se le ha piqueado, es porque se siente muy cómodo con este Belkoth, y hemos visto que lo han hecho en multitud de ocasiones durante este año. Recordemos que se han sacado ese combo tan típico, ¿no? De Belén con Belkoth. No, perdona, no es que sea típico, sino quizás un poquito extravagante, pero típico por decimos, porque solo ha habido dos equipos en la historia que han escogido este combo, ¿no? De Belén con Belkoth, y uno de ellos ha sido el equipo verde y blanco, ¿no? Por lo que decimos que se siente muy cómodo con este pick. Y hombre, conociendo a Miniduke, yo sé que ha visto muchos streams de Miyu, tú lo decías también, Skane. Y hombre, yo creo que de Miyu se puede aprender mucho. Si no le seguís, yo creo que es un momento para seguirle en Twitch. Mecánicas con el pulpo tiene. O sea, con sí, el Belkoth. Sí, sí. Y no sé si será su skin preferida. Es muy guapa la skin de Miniduke. Campeón, un poco extraño, ¿no? El Belkoth en competitivo, sobre todo lo vemos contra magos de control, por el mero hecho de que tienes más rango que ellos. Básicamente esa es la... Sí. Yo creo que en general lo positivo. Sí que es cierto que también los magos de control, su principal característica precisamente no es hacer roameos, y Belkoth pues es un personaje que se beneficia bastante de que el enemigo no se pueda mover de manera tan libre por el mapa, y suele funcionar precisamente contra eso, aunque no es un pick que veamos mucho en la LEC ni por parte de equipos muy muy buenos en competitivo. Y LeBron aquí pues que se comía un barril y se tenía que retroceder de la zona. Es que en minuto 12 le volaban la mitad de la vida. Fías en problema, vamos a ver, tiene destello. Le gasta además la tormenta magnética, quiere acabar con la vida de Suluro, pero es que aguanta muchísimo. Mientras tanto está llegando también su... se queda ralentizado Whiting. Frescowi, que asoma también por la esquina superior izquierda. Gasta la definitiva, andará en cañones, sombra al amanecer. Whiting, que retrocede el rumano, que acaba sobreviviendo. Miniduke, que llega también a la rotación junto a LeBron. Parece ser que esto se va a acabar aquí. Pero a puntito de pegarse un susto Whiting, que mantenía el destello, no lo quería gastar. Tenía el curar, también Namex, así que tenían herramientas ahí para evadir la situación. No sé cuántas almas tendrá Senna, pero yo creo que tiene que estar bastante, bastante cómoda. Aquí vemos a Miniduke, que aún está cargando esa banda de maná. 50 almas para Supa, minuto 12. No está para nada mal. Está muy bien, ¿eh? Muy bien el registro de momento para el tirador de G2 Arctic. Además se llevan a llevar una plaquita, noticias muy positivas. Cuidado con Namex porque se va a quedar ralentizado. Y Oscarini, que está intentando robar el buffo rojo. Me temo que va a tener muchas complicaciones. Se flashea Oscarini, rayos integrados de seres vivos. La kill que va a ser para LeBron. Coldora, que está en problemas. Llega hasta además ese dispersa a los débiles. Se queda estuneado.
Y Nuke que acaba salvándose, como decíamos, la kill de nuevo recaía por parte del búlgaro. Bruja sombría, para él en todo momento puede saber si está guardeada o no la zona. Miniduke que asistía muy bien a su compañero. Por cierto, la optimización de Miniduke con ese collar de resistencia mágica, muy muy bueno, tanto para combatir en ese 2 para 2 Nidalee y Syndra. Optimización muy muy buena por parte del midlaner, que sigue escalando, sigue pues haciendo esa tarea, ¿no?, de Vel'Koz, que es escalar hacia el midgame y luego tener buenas peleas, a ver qué tal las puede ejecutar con este pulpillo. Y LeBron aquí que se está, bueno, a punto de transformarse, ¿no, LeBron? Me gustaría que en espectador se pudiera ver la transformación, no la podemos ver, pero yo creo que queda poquito, ¿no? No creo que le quede mucho, la verdad. Creo que está cojando, tú lo decías, muy buen split, y en esta serie creo que está cumpliendo. Antes con el Karthus, ahora también con el Kayn. Vemos cómo incluso aprovecha también con esta rotación junto a Whiting para intentar limpiar un poquito la jungla, para intentar molestar también un poco a Cold. Y mientras tanto, aparecía este segundo dragón, el segundo dragón que pinta que también tiene rayas verdes y blancas. Y no lo va a poder pelear. Cuidadito, vamos a ver en qué condición de victoria se queda, porque si el dragón es infernal, son noticias muy positivas para un conjunto que en Real Betis va a ser finalmente montaña. No va a ser así, es que tienen un Sion, tienen esa frontline con Rell, así que me sirve. Yo creo que es un no está mal, sí, no está me mal. Me sirve completamente. Y condición de victoria, claro. Faltan 10 minutos para ese alma. Betis que podría encadenar estos dos dragones. Tienen ahí la condición de victoria, ¿no? Esa herramienta tangible en la cual recaer para ganar la partida. Y estaba pensando un poco la transformación de Kayn. Se ha llevado 2 kills de melee, si no me equivoco, tanto Tahmkench como Gangplank. Así que probablemente haya cogido a Rust y tenga que esperar, ¿no?, para esa transformación. Estoy haciendo un poco de theory crafting. Claro, claro. Esto es un poco de, bueno, suponer un poco, ¿no?, en la mente de LeBron, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, mientras tanto, el heraldo es Kayn, que cae a manos de G2 Arctic, se lo van a llevar los lobos. Y están pingueando mucho este carril en la zona central. Miuke que tiene que echarse para atrás. Cuidado con Koldo, ¿eh? El knock-up que no llegaba finalmente sobre Nidalee. Está llegando también, tenían de hecho visión de Oscar y Nin. Parece que se reúne también aquí tanto LeBron como Whiting para intentar apoyar un poco a Miniduke. Koldo que no se cansa, Oscar y Nin que está aguantando muchísimo en ese arbusto. Cuidado con un Feiche, porque Miniduke a lo mejor es sorprendido. Se vaquea tanto LeBron como Miniduke, sigue aguantando. Y eso es lo que tú decías, ¿no? Sobre todo lo más importante que tiene este pick es que tienes mucho rango y que a lo mejor te expones muy poco. Si te sabes posicionar con este Vel'Koz, en Teamfight puede destrozar. Te beneficias muchísimo también con Vel'Koz en general de jugar contra melees, personajes con poco rango, por el mero hecho de que el campeón, pues bueno, todos lo conocemos, es uno de los campeones con más rango, me atrevería a decir, en cuanto a match control, o sea, control, magos de control. Y precisamente el conjunto de G2 Arctic, pues rango tiene. Esa Senna que va a coger más rango, la Syndra que es un personaje pues que podemos considerar que tiene bastante, también tiene ese QE que deniega la definitiva de Vel'Koz, y Nidalee que se pone a tirar lanzas, y lo mismo con Gangplank con los barriles, también con la definitiva. Entonces, a ver qué tal Miniduke, yo ya te digo, no me convence mucho el pick de cara a este draft, pero a ver qué tal lo ejecuta. En peleas va a ser muy importante, sobre todo contra composiciones que vienen hacia ti. Y cuando estás contestando objetivos, esas zonas, asedios también es muy bueno. Momento, buena partida por parte del midlaner, 0-0-1 para él. Aquí que le meten el QE, va a resistir muchísimo, la resistencia mágica que tiene pues ayuda bastante. Y LeBron pues que sigue haciendo partido, remando para obtener esta transformación que Mellado, precisamente Kayn, cuando coge esta transformación, como que empieza a jugar, ¿no?, ese midgame y se vuelve muy muy potente. Es un poco, ¿no?, cuando se hablaba de Cafelios, hasta que no tenga 2 ítems, 2 ítems y medio, es un campeón que se queda muy flojo. Pues con Kayn, para aquellos que no lo sepan, pasa un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando ya consigue evolucionar, es uno de los campeones más importantes, sobre todo a tener en cuenta. Encima en esta composición, y ojo Rubio, ¿eh?, porque veíamos cómo estaba llegando LeBron a la zona superior, finalmente va a quedar farmeando, no va a querer buscar el colapso sobre Oscar y Nin. La partida que se está pausando bastante. De momento, la ventaja que es clara para G2 Arctic, que estamos hablando que es de 2000, pero ya hemos visto, ¿eh?, que la partida anterior ha durado más de 40 minutos. Esta que podría ocurrir más de lo mismo. Llega Oscarín de nuevo a la calle central. Quieren colapsar sobre Miniduke. De hecho, el barril es bastante bueno. Travesía abisal. Mucho daño. Como usted decía, sobre amanecer. Acaba salvándose por lo mínimo. O no, porque llega Brandana de cañones. Con lo que se mete a buscar el dive sobre Whiting. Esto que son muy malas noticias para un Crimson Betis que pierde la vida de su midlaner. La torreta, además, en la calle central, que también va a ser derribada. Son 2 torretas a 0. LeBron que va a intentar limpiar. Pero es que el Heraldo va a golpear de nuevo. Pueden ser, de hecho, 2 torretas liadita, en la calle central. Qué liado ahora por parte de Kindred Betis. Lo han buscado durante mucho tiempo. Es que en colapsar sobre Miniduke han tardado, pero lo han hecho. ¿Y de qué manera? Qué bien lo hacía Fresco, bien lo que comentábamos. Bueno, aquí Rubio, bueno, pues que va a coger el coche, el trenecito, se va a salir con ese carnet de conducir. Pilla la curva ahí Mellado. ¿Cómo está conduciendo el top laner? Se sale de la zona.
Y lo que comentábamos, bueno, esto rompe mucho la partida, ¿eh? Fijábamos en el minimapa, dos torretas de medio, no tiene ningún tipo de setup ahora mismo Crimson Betis para contestar la asignación de líneas. El Q de Frescobi, pues perfecto, barril, definitiva de Syndra, le iba a caer en la cabeza a la de Senna, ahí está. Y R de Gangplank, aquí Oskarini, que está haciendo la ecuación, tiraba la definitiva Santana de cañones. Acaban con el mid laner y esto va a ser justo en el timing perfecto, Mellado. Doble torreta, doble cabezado por parte del Heraldo, lo cual rompe mucho, mucho la partida para un G2 Arctic que va a estar muy cómodo en la greta del invocador. 3.000 de oro ya de diferencia para ellos. Eso sí, Betis lo tiene claro, Mellado. En la zona del dragón, estos dragones son nuestros. Tendríamos el tercero en los siguientes 30 segundos y nos agarramos un poco a esa condición de victoria. Antes era el equipo granadino, ¿eh?, quien destinaba 5 integrantes en la calle central. Ahora, de hecho, parece ser que podemos tener pelea en el abismo de los lamentos. O no, que estamos en la grieta del invocador. Es que en el dispersal de útiles, que ha sido bastante bueno. Cuidado con Ruby, va a tener que echarse para atrás. Se queda ruteado. Siguen intentando pegar a este Sion, pero aguanta bastante. De momento, como decimos, esta situación que puede ser muy importante, puede ser el tercer dragón para el conjunto verde y blanco. De momento, Oskarini y Nefias echándose un poquito para adelante, intentando buscar ese Fadecheck, intentando tener un poquito más de visión. Rubio, que sobre todo va a ser la friendly más importante, va a aparecer ya justo en unos breves instantes este tercer dragón de la partida. Como decíamos, es un arma que puede ser importante para Crimson Real Betis. Y ojito, porque está canalizando el Gestello, va a entrar White en la tormenta magnética, que es bastante buena. Reyes y los seres vivos. Fias, que tiene que gastar el cronómetro, se queda ralentizado. Mientras tanto, Whiting, que se baja de esa estructura. Bien de momento, Rubio, que se cala aquí en el siluro. Se mete entre tres. Oskarini en problemas, tiene que echarse para atrás. Pero fíjate lo que fue, una auténtica burrada. Nada más que se va la vida del top laner. Esto que le sale muy bien al equipo sevillano. No se van a hacer el dragón. Van a rotar rápidamente hacia el Barón Nasor. Están pulsando esta wave en la calle central. Noticias muy positivas. Morían tres piezas de G2 Arctic. Los lobos ahora que no pueden contestar este monstruo neutral. Y esto va a ser Barón Nasor. Qué bien jugaba la teamfight del Betis. Y qué bien saben jugar su composición, ¿eh? Sobre todo LeBron, muy, muy protagonista. Tenía la E de Rel. Entraba con total solvencia, con el destello. También la teamfight de Miniduke. Increíble, Namek siguiéndole. ¿Cómo está jugando el Betis hoy? Bufo de energía de Cacaolat, muy, muy rico para ellos, muy dulce. Y cada vez se acerca el posible 2-0 para ellos, mirado. Sale ahora el Bufo de energía, ¿eh? Pero yo creo que estos chavales se lo han tomado, ¿eh? Antes de entrar, como decíamos, a la grieta del invocador, están cuajando muy buena serie. Ahora va a intentar aprovechar Coldo, ya que tienen el tiempo para intentar denegar, como decíamos, tercer dragón de la partida. Y de hecho vemos cómo no le va a dar tiempo a llegar a LeBron, así que van a ser buenas noticias para G2 Arctic. Pero aquí vemos un poco lo que ocurría. Fíjate qué bien entraba, qué bien, ganaba sí, mucho increíble. Tiempo, Miniduke que pegando con la definitiva. Y a partir de aquí que no podían hacer nada. Muy bien, Whiting, ¿eh? Y haciendo un poco el... explicando, ¿no?, un poco el por qué Rel es un personaje a tener tan en cuenta en este parche 11.5 y por qué tiene tanta presencia. Este tipo de teamfights que te las gira totalmente sola, la definitiva de Miniduke que acompañaba muy muy bien. Y LeBron, pues, como siempre, superlativo. Espectacular, LeBron, yo creo que ha llegado a la Superliga para quedarse, Skane. Sí, puede ser. A ver, estaba pensando en que este chaval, si se sigue desarrollando, puede llegar a la League. O sea, tiene mucho potencial, muy inteligente y muy proactivo. O sea, todo el split ha jugado muy, muy bien. Uno de los candidatos, no es MVP, ya es el rookie. A ver qué es lo que acaba sucediendo. 2-5 para ellos. Miniduke haciendo mucho DPS. Decías que tiene que echarse para atrás. Y bueno, por cierto, nos decían un poco, ¿no?, que estábamos en la repetición. Supa que tenía que gastar ese destello, así que no va a tener disponible. Muy importante, ¿eh?, el destello de Supa, sobre todo, ya decimos, con esta escena. Desde luego siempre vas a tener un poco el guardaespaldas, ¿no?, como es este tank Genge. Pero como te suelten y estés posicionado, no te vas a poder reposicionar. Ahí tenemos cómo están contestando toda la zona inferior del mapa. Senna, que no va a optar por ese destello. Rubio, aquí como estandarte, tirando esta torre inferior. Madre mía, cuidado, LeBron con la E, qué bien. El stun ha sido bastante bueno. Escacha Tena que no impacta, pero llega el trenecito. Levanta Oskarini, se lo tiene que comer Fias. Tiene que echarse para atrás. De momento acaba salvándose el capitán. Se mete Whiting con todo, lo empuja para atrás. Finalmente, esto que puede ser bastante bueno. Era muy bueno ese dispersar los débiles por parte del midlaner polaco. No muere ningún integrante del conjunto granadino, tampoco ninguno del equipo sevillano. Eso sí, se han llevado ya otra torreta más. Ya van cuatro, se coloca por delante del marcador de infraestructuras. Y me gustaría ver la repetición de esta jugada. Y ahora estoy entendiendo un poco la interacción de tanto por parte de Rel como por parte de Kane. En el momento de que Rel enlaza a Kane, aunque tire la ulti, la E no desaparece y se queda en la cabeza del campeón. Es una interacción muy rara, pero que ahora tiene todo el sentido del mundo. Y el por qué LeBron está jugando así, ¿no? Si nos fijamos, tiene la E, ahora en el espectador no se ve, pero la E de Rel se queda encima del campeón cuando tira R-Kane. Así que tienen mucho, mucho tiempo.
y tienen un stun el cual no puedes fallar en cualquier momento. Así que LeBron, que puede jugar freestyle, porque cuando él quiera, bueno, cuando Whiting quiera, mejor dicho, activa la E, stunea y puede salir. O sea, el Betis, que sabe las cosas que está haciendo, muy muy inteligentes aquí con las composiciones, y jugando el 5 para 5, pues a las mil maravillas. Cuidado, cuidado con G2 Sartic, porque King Real Betis se coloca por primera vez en la partida, te diría, por delante en el marcador de oro. Eso que puede ser bastante preocupante, empezar una serie con un 0-2 G2 Sartic, que recordemos que si quiere estar en la final debería de meter un parcial de 3 mapas consecutivos en caso de perder este, como decíamos. Así que se le está empezando a complicar. Cota torreta más, 5-4 el marcador de torres. Solo queda esa torreta tier 2 en la calle central, minuto que puseando. Va a pusar la wave, se va a echar para atrás. Se acaba este bufo de energía de Coca-Cola de Barón Azor. Mientras tanto, espérate, porque va a llegar Sion intentando colapsar sobre Oscarini, que está rodeado porque está llegando también el búlgaro. De hecho, tiene la definitiva. No le va a hacer falta ni siquiera gastarlo. Fíjate, porque quita bastante sombra amanecer, que no empata sobre LeBron. Noticias muy positivas. Kill en solitario. Otra más para el búlgaro. Otra más. 4-0 para él. Claro, me pilla de esta partida. Cómo está jugando. Y encima con el setup de Rell en las teamfights. Este Kane funcionando muy, muy bien. Un Kane a ciegas, al fin y al cabo, mellado. Lo castigaba, entre comillas, o lo contestaba G2 Arti con esta Nidalee. 0-1 para ella. Y el Betis, que se pone en delante, no lo justo, tú lo comentabas, 400. No es tanta la ventaja realmente en cuanto a oro, en cuanto a posicionamiento en el mapa y sensaciones. Puede ser que sí, pero la partida en verdad está muy, muy igualada. No sé cuántas almas tiene Senna. A ver si lo podemos ver. 5 Dark Harvest para Kane. Y Senna, que tiene 92 almas, creciendo. Uy, está bastante bien, realmente. La partida que... No sé, me gustaría saber ahora mismo cómo tienen que ser las sensaciones de G2 Arctic en partida. Porque claro, la diferencia no es tanta. Yo creo que se masca un poco la tensión, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que, ya decimos, tienes que tener mucho cuidado con LeBron. Y es lo que hemos dicho, ¿eh? Es que el combo que tiene a la hora de iniciar con Rell es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, te aseguras un stun, sea en quien sea. Sí que es cierto que tienes al Tankens como herramienta tal vez de defensiva. Sí. Pero es muy, muy bueno. Aquí LeBron, que le va a cortar el vaqueo a Efias, no va a poder vaquear a por wards. Y sigue presionando el Betis. Jugando, me sorprende mucho cómo de bien juegan las teamfights. Y sobre todo las composiciones, las entienden las mil maravillas. Aquí van a asediar esta torreta de tier 2 de medio. G2 Arti, que parece ser que no la quiere contestar de manera muy, muy agresiva. Están respetando mucho el rango del Betis. Miniduke, que está por la zona. Whiting, que mete la E en el pulpo. Y Coldo, que sigue hostigando aquí. No, cuidado, Coldo, que no se achante intentando pokear a este Belko. Salta el protector, tiene que echarse para atrás. Y es que lo que estaba pensando es Kane, hemos visto que un poco la idea es bastante clara de que un Real Betis pokeo y cuando se quede muy debilitado es el momento en el que LeBron entra, consigue el stun sobre uno. Y claro, ahí es cuando se lo come Tankens. Pero si primero entra LeBron, luego va a entrar Whiting a la pelea. Y ahí sí que sí, a quien se haya comido, imagínate que te hayas comido a Fresco y a Oscarini, como ha ocurrido en la teamfight anterior, Supa va a estar vendido. Va a tenerlo muy, muy complicado. Si tiene el destino, bueno, pues tiene esa herramienta. Claro. A ver qué tal juega las siguientes teamfights, porque va a ser muy importante. Pero ya viendo la teamfight de antes, que hemos visto en el segundo dragón, en el cual entraba Kane con todo, con el destello, tiraba la ulti, tiras la E de Rell, stuneas, sale Kane, tira todo el combo. No sé, está muy, muy interesante. Y encima, no es solo eso, sino que con ese stun mellado puede saltar Kai'Sa. Entonces, tienes un poco de toda la composición. Y luego el Sion, que no estamos hablando mucho de él, pero bueno, es un campeón que siempre está ahí. Uno de los tanques más fuertes, por no decir el tanque más fuerte del parche, de este 11.5, muy priorizado también, el top laner. Es que, y tú piensas, le saca dos niveles, Rubio Scarinir, No lo estamos comentando, pero bueno, es cierto que en cuanto ya decimos si farmea y oro, Oscar, creo que se encuentra muy incómodo, pero son dos niveles de diferencia en el que Rubio ha estado siempre puseándole aquí la Silent poco a poco. El farmeo que decimos que no ha sido mejor, sobre todo en la fase de líneas, pero aguanta mucho este Sion en comparación a Oscar. Sí, a ver cómo se desarrolla la partida, ¿no? Porque Oscar Enin, que al fin y al cabo en Silent tendría que ser más y más fuerte conforme pasen los minutos. Whiting aquí, que está buscando la prioridad de medio junto con su equipo. Siguiente dragón, que va a ser alma, para el Betis. Están a punto de alma, 3.40 para esa alma de montaña. Quieren controlar todo el Nashor, pero si os fijáis en la top lane, está pushando Oscar, así que tienen esa ventaja de posición. No van a poder hostigar en esta torreta de tier 2 de medio. Coldo, que está por la zona también farmeando. Dos niveles encima LeBron. Un Betis que tiene todas las de ganar. Además, con Kai'Sa mellado, mucho DPS en el Nashor, así que lo pueden plantear en cualquier momento. Y encima la Kai'Sa de Naves, que sin duda dirías que es su mejor campeón. Ha sido el que más ha jugado durante todo este 2021, el Betis que aprovechar para poder limpiar toda la visión que tiene el equipo Granino en esta zona del Barón Nashor. Va a poder pushear esta wave en la calle central. Y vamos a ver ahora si van a querer pelear, como decíamos, en un 5 contra 5.
este 5 contra 5 que puede ser clave, ¿eh? Porque como lo gane Kim Real Betis, Skane, se acaba que la dos partida. Celtics, se puede estar medio despidiendo la partida, exactamente. Sí, sí. Si pierdes una teamfight ahora mismo, se acaba la partida. Sí que estoy quejado. Bueno, cuidado con la travesía visual. No sé si están, están colapsando Miniduke. Pues el Miniduke en problemas, ¿eh? Esto que puede ser una aliada, como tú bien decías, le cale Saus Miniduke, que no va a pegar. Que viene aquí, el para Coldo. Bueno, pues 5 contra 5 no vamos a tener. Puede ser un 5 contra 4. Tiene teleport el Milliner de Kim Real Betis. Pero claro, es que aparece en 40 segundos. Ahora, imagino que la intención es evitar que el equipo granero empiece a hacerse. Este Baron Nashor va a aprovechar para resetear. Pero ya decimos, cuidado con G2 Arctic, porque ahora mismo una pelea puede ser muy complicada para el equipo sevillano. No sé qué pueden sacar de esta kill. Le están sacando un poco el control del Nashor. Bueno, aquí cuidado que no colapsen en Sion. No creo que lo vayan a hacer. No han sacado nada de la kill, realmente 20 segundos para Miniduke. Sacan un poco de tempo, va a tener Freskow y esa oleada de top gratuita. Oscar, que se está dando los golems, se va a pushar la boldlane. Van a fixar un poco la side en esas líneas exteriores. 2 minutos para el siguiente dragón mellado. Sigue y sigue cogiendo niveles Geos Arctic, intentando llegar a ese momento perfecto para el dragón. Y aquí tenemos colapso por parte de LeBron. Esto tendría que ser one shot. Otra vez, le quitaron la mitad de la vida con ese barril. Pero es que fíjate, ¡ay, el destino es Karin, que no se nada bueno! Llegaba Freskow también con el teleport. Llegan aquí los solo líneas de Geos Arctic. Esto puede ser importante, vamos a ver. Porque ya te digo, Oskarin se queda sin destello, fresco y sin teleport. Bueno, yo creo que le sale bastante bien la jugada aquí en Real Betis, ¿eh? Gastan el teleport. Bueno, fuerte es el flash de LeBron, ¿no? Que también es una herramienta muy importante, sí, realmente para el jungla. Oskarin que se estampaba contra la pared. Un poco EQW, se dejaba la cabeza ahí. No sé si ha sido misclick, porque ha sido un flash en el cual, ¿qué quería realmente Oscar buscar? Ese uno para uno. Yo creo que sí. Sí, podría tal vez acabar con él con el auto Q, no estoy seguro. Muy, muy agresivo, a lo mejor, el torneo. Sí, a lo mejor no tan rápido. Bueno, espérate, Rubio, ¿eh? Rubio, ¿dónde se está metiendo? Va a quedar ralentizado, tiene que gastar la definitiva para escaparse. Otro almas, recurso mama. Más que no va a tener el conjunto de Kim Real Betis. Falta un minuto, Skane, para que aparezca, como tú bien decías, este quinto dragón de la partida, que puede ser el cuarto para Kim Real Betis. Está intentando pusear esta calle central. Cuidado ahora con alguna cazada que puede ser clave. De hecho, Fias es el cazador resintado de seres vivos. Tiene que colocarse el escudo, pero es que está llegando Whiting por la zona. Mientras tanto, LeBron, vamos a ver si acaba con la vida del Siluro. Ahí muy está, fácil. Definitiva kill para el búlgaro. Situación de 5 contra 4. 45 segundos para que aparezca el dragón. Kim Real Betis, que se giran. Me dejo los dragones. Esto que huele a segundo varón Nashor para ellos en la partida. Sí, y tendría que contestarlo, ¿no? El conjunto de Geos Arctic, que en un 4 para 5 Miniduke no tiene la definitiva. Tampoco la tiene LeBron. Esas son las dos herramientas que no tiene el conjunto de Kim Real Betis. Está 9K mellado. Esto cae muy, muy rápido. Coldo, que está por la zona, va a tener el destello. Puede intentar contestarlo. Andará de cañones para intentar disuadir de momento al conjunto verdiblanco. Vamos a ver por qué va a querer entrar. Llega el trenecito Fresco y que tiene que gastar el destello. Mientras tanto, intentando ganar un poquito de tiempo. Como decíamos, el equipo granadino pusea la wave en la calle central. Le sirve muy bien esto a G2 Arctic. Vemos como Whiting además va a aprovechar para resetear o no. Parece ser que vamos a poder tener intercambio de objetivos. G2 Arctic que lo quiere contestar. Aparece Fias. Esto va a ser un 5 contra 5. Tiene travesía. Qué rápido, qué rápido. Puede llegar de una forma muy rápida. Vamos a ver si Condor lo puede robar. De momento, como decimos, tiene destello. Puede tener posibilidad. Tiene que gastar el mismo Zonia porque se queda desposicionado. Sigue bajando pico y pala. Coldo que tiene que entrar. Oskarin que pega un montón con los barriles. Cuidado con esto. Con Miniduke. ¡Se lo va Coldo! ¡Esto deja Coldo! ¡No roba Coldo! ¡Tiene que estar para atrás! ¡Finalmente es que está rodeado! ¡Entra Whiting! ¡Tormenta Manet! ¡Que venga Vex! ¡Con Ultimate! ¡Supa que lo pega! ¡Todos juntitos! ¡Todos juntitos! ¡Acércate aquí, Skane! ¡Miniduke, un toquecito! ¡Esto es para Betis! ¡Para esto que ha sido pelea para el equipo sevillano! ¡El equipo verde y blanco que se lleva la teamfight! ¡Namex que se suma una triple! Y esto que puede ser además, Alma, no sé si van a poder acabar, creo que no, pero van a ser, como decíamos, este Alma tan importante para el equipo verde y blanco. Recordemos que no hay Baron Nashor, ya que lo roba Coldo. Uf, madre mía, cómo ha estado la jugada. Teamfight súper, súper buena para el Betis. Esto va a ser muchos objetivos. De hecho, no sé si me atrevo a decir que si iban todos top del tirón, acababan la partida porque la wave estaba perfecta, pero decidían asegurar un poco con este Alma. Alma de montaña para ellos, torreta de inhibidor de medio también para el conjunto verde y blanco mellado. Esta jugada marca un antes y un después en la partida. Ahora mismo van a estar muy, muy cómodos en los 5 para 5. Uf, se le complica mucho. Es que fíjate, tanto LeBron como Namex, 7-0-4, 4-0-6. Vamos a ver aquí la repetición. Coldo, a ver qué es que lo hacía ocurre su papel. Coldo cumplía. Sí. Veíamos, pero es que fíjate aquí. Mira el barril. La vida que perdía Miniduke, el Zonia que era perfecto. Aquí Coldo lo roba. ¿Cómo pierde y a partir este de aquí se empieza a complicar? ¿Cómo pierde este juego de Sarting? No lo entiendo. Vale, la definitiva de Whiting es muy buena. Supa que se expone. Bueno, Efias que se come a Syndra. No juegan bien el front to back. Se meten muy, muy deep. Esta jugada, si juegan front to back, Geos Arctic, o simplemente se van,
creo que es muy muy buena para ellos. De hecho, se quedaban a 10 de Vitamin Duque, 3 para 5. Pero overextendeaban, le dejaban ese flanco a Kane, entraba con todo. Whiting también con una iniciación increíble, los juntaba, se separaba todo el mundo de G2 Arctic y pues les hacían papilla. 700 de oro de shutdown para LeBron. Madre mía, cómo está el jungla del Betis. De hecho, ya buscando, mira cómo tiene esa EDRL preparada. Ay, ay, ay. Y podría llegar a colapsar. Uy, el búlgaro, que quiere pegarles un susto por la espalda. Va a intentar Oscarín castigar, como decíamos, al jungla búlgaro. Espérate, porque van a querer colapsar sobre Oscarín y se mete entre todo el mundo. Andan a cañones para intentar defenderse. De momento LeBron que consigue ser ralentizado, pero se salva. Le cura y le levanta también un poco la vida. Mientras tanto, su compañero Supas Rubio puseando la zona superior del mapa. Recordemos que caía sin en la calle central de la zona superior. Rubio que está en ello. Tiene que llegar la rotación por parte de G2 Arctic. Recordemos que tiene alma el equipo verde y blanco. Esto que puso un 2-0. Tiene que gastar las definitivas. Se zafa bien de esa acción el top lane de King Real Betis. Rubio cumpliendo también otra partida más. Ya lo hizo precisamente la semana pasada contra el equipo de Team Queso. Lo está haciendo en el día de hoy, puseando ya esta zona inferior del mapa. G2 Arctic que está contra las cuerdas. Recordemos, 1-0 arriba para el conjunto de King Real Betis. Sigue puseando Rubio la zona superior. Supa, cuidado con el pokeo de Miluke, que pega una auténtica burrada. Ya estamos viendo como Coldo se quita la mitad de la vida. Se queda mientras tanto ruteado Whiting. Salta con el W para atrás. Rubio pico y pala, va a acabar con inhibidor. Los cinco integrantes de G2 Arctic en esta zona inferior del mapa. Va a ser doble inhibidor posiblemente para el equipo verde y blanco, amenazando a LeBron con entrar. Tiene de momento, como decíamos, ese escudo del filo de la noche, ganando mucho tiempo. Rubio que consigue acabar con la vía del inhibidor. Otra vez tiene la definitiva. El CD que es mínimo para el top lane de King Real Betis. Muy bien jugado esto, es Kane. No muere nadie. Sigue iniciando además en la torreta inferior. Jugando muy, muy bien y basculando súper, súper bien entre estas tres líneas. Hostigando aquí en la bot lane. Oscar, que tiene mucho daño. Cuidado con la definitiva de Belkoz, que no llegaba a matar al top laner, pero esto tendría que ser inhibidor casi casi, enviado para el team, el Green Real Betis. Se quedan sin minions, se la va a intentar tanquear. De hecho, se echa para atrás, se rinde G2 Arctic. Va a ser la tercera torreta inhibidor. Solo queda un inhibidor y está el descubierto Skane. Rubio que le falta nada para tener de nuevo la definitiva. Whiting que tiene lo doble. El dispersor de Skane, bastante bueno. No la gasta y de hecho va a ser una kill muy importante. Green Real Betis que va a tener que ceder terreno, se tiene que echar para atrás esto, que no lo pueden pelear. Vamos a ver, Efías que tiene la travesía abisal, no van a querer pusear. Whiting que se equivocaba, quizás por ser un poco ambicioso, ¿eh? Aquí se, bueno, se sobreextendía un poquito, ¿no? Whiting con esa W se exponía muchísimo. No sé cuántas almas tiene Supa, pero muy, muy cómodo el tirador. Está en un momento de la partida en el cual, pues, tienes muchísimo rango. De hecho, es que incluso yo creo que no tiene problemas contra Belkoz en el para uno. Cuidado con esto, porque su escena está muy, muy fuerte. También todo el conjunto de King Real Betis, realmente LeBron haciéndose una partidaza con Kane. Increíble cómo está jugando el jungla. Buah, a ver qué pasa en los 5 para 5. Estamos viendo que ya el alma de montaña se nota, Mellado. O sea, se nota ese escudo, esas resistencias extra. Les está costando bajar la vida de los integrantes de King Real Betis a G2 Arctic. Mucho, mucho daño el que tiene Gangplank. También Freskowi, el propio Supa. Pero están jugando muy bien la composición. Me está encantando Green Real Betis cómo están jugando sus campeones. También la sinergia entre ellos. LeBron todo el momento, en todo momento buscando con la EDRL. De hecho, ¡qué cuidado! ¡Oh! ¡Mira la EDRL! ¡Qué bonito! ¡La tormenta que ¡qué bonito! Tormenta. ¡Cuidado con el equipo Rodaído que explota! ¡Espías que puede ser el siguiente! ¡Tiene que gastar el destello! ¡Llega además el trenecito! ¡Cuidado con Rubio! ¡Cuidado con Rubio! ¡Intenta colapsar sobre el Coldo! ¡Salta bien! ¡Freskowi desposicionado! ¡Eso que puede ser partido de Skane! ¡Podemos tener un 2-0! ¡Cuidado con el Euro Betis! ¡Cuidado con el Euro Betis! ¡Avisaron en la fase regular! Avisan en los playoffs, mueren Amex, pero esto que le da igual, solo queda el polaco vivo. Tenemos sorpresa, 2-0 en la serie. Real Betis está a un solo mapa para meterse en el European Master. Quedó Sarti que puede ir por la fase del play-in. Ahí está, de hecho, tendrían ahora que acabar con la partida. Están golpeando el Nexo Fresco, que también está por la zona. De hecho, van a intentar acabar con el mid laner. Tendría que ser gratuito 4 para 1, Mellado. Qué manera de acabar la partida, menuda partidaza del Betis. Van a golpear el Nexo en unos segundos. 2-0 para Green Real Betis, ¿quién lo diría? Y cómo han jugado la composición, superlativos todos los jugadores. Green Real Betis que pone el 2-0 contra todo pronóstico, ¿eh? Qué bien están jugando. Madre mía, espectacular LeBron Skane. Vamos, parece Fekir, jugando ayer contra el Levante. Espectacular la partida del jungla, espectacular en global la partida de King Real Betis, que coloca un 2-0. Y ahora mismo es que recordemos que están a un solo mapa de tenerlos el jueves en la final contra UCAM. Las caras de G2 Arctic que lo dicen todo.
necesitan hacer un reverse sweep. Esto, para que los que no lo sepan, significa tres mapas consecutivos. Nosotros, que no vamos a tener pausa, Skane, tomamos un poco de aure y volvemos ahora en unos segundos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en este post-partido. Mira, me voy a poner bien porque después de esta segunda partida, el 2-0 de Crim Real Betis, me he puesto un poco nervioso. ¿Cómo han jugado? Yo no sé si hay mucha gente por el chat que se esperaba empezar con un 2-0 a favor de Crim Real Betis, pero es que ya lo estamos diciendo. Se consiguieron meter en European Master en el día de ayer con el resultado de Vodafone Giants, pero es que hoy, a pesar de que a lo mejor mucha gente se esperaba como, bueno, ya han llegado al European Master, a lo mejor y juegan un poquito más tranquilos. No, es Kane. Crim Real Betis viene a por la liga. Yo te lo he dicho desde el principio. Hoy me he levantado con la sensación de un 3-0. Pero yo pensaba que sería para G2 Arctic. Creo que me he equivocado de equipo, ¿eh? ¿Cómo están jugando el Betis? Y el sueño bético es solo un mapa. O sea, estamos hablando de que están 2-0. Un mapa más y están en la final. Ese jueves 25 contra UCAM. Puede estar pasando. Betty. Puede estar pasando. Es que sería espectacular. ¿Quién diría en enero, Skane, que la final de la Superliga puede ser un Crim Real Betis contra UCAM? O sea, estamos a un mapa de que ocurra eso. De hecho, a un mapa. Sportmaníacos dijo, ¿no?, que estarían top 10. Bueno, pues están en la final de Superliga, ¿no? Como siempre, pueden ser top 1. Le sacas el 0 del 10 y ahí está. Claro. Eran evidentes. El 0 a la izquierda que no cuenta y a la derecha para Sportmaníacos tampoco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en este mapa, sobre todo yo creo que un protagonista, LeBron con este Kain, el combo Correll que le hemos dicho, ha sido muy, pero que muy bueno.
Y que, oye, Pico y Pala, en cuanto a dragones, centrándose sobre todo, como decíamos, en este LeBron, han sabido ir tomando ventaja. Oscarinín, que había empezado súper bien con Gangplank, llega un momento en el que se queda atrás en sí. cuanto a experiencia. No es ese Gangplank tan temible como puede ser otros. Y veíamos que G2 Arctic no ha podido contestar este segundo mapa. Ahora mismo están contra las cuerdas. Imagino que está en una situación que ni ellos mismos esperaban. A ver cómo lo hacen, ¿no? Recordemos que G2 Arctic repetían lado en este segundo mapa. Ellos elegían otra vez lado azul. Y no ha cuajado la victoria. Ahora eligen el tercer mapa. No sabemos si irán al rojo, si repetirán el azul, si cambian campeones, cambian baneos. A ver qué es lo que hacen, pero tienen que seguir adaptándose. Creo que Real Betis que les ha pasado por encima la red, que ha tenido mucha importancia. Y ya no solo la red, sino la composición en general. Que estamos encontrándonos con un Real Betis que tiene muy claro lo que está haciendo, cómo quiere jugar, qué quiere jugar. Así que los veo muy, muy enchufados en el día de hoy. Y tal vez un poco lo contrario por parte de G2 Arctic, ¿no? Un poco dormidos. Así que a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de SEAT de esta partida. Y imagino, que LeBron ha tenido que estar 100% en esta pelea. Y bueno, justo ha sido la pelea del Nashor, ¿no? Que veíamos como Coldo lo robaba, pero finalmente colapsaban contra el equipo de G2 Arctic. Oscarini aquí, que pega un barril espectacular. Y es que si te fijas, tanto Minidoku como Whiting acaban salvándose a nada de vida en esta pelea. Creo que hubiera podido cambiar algo, pero finalmente, como decimos, es que aquí Whiting inicia de una forma espectacular junto a ambos. Creo que esta teamfight, si la juega bien G2 Arctic, o simplemente si no la juega y tiran hacia atrás, es una situación buena realmente para los de Granada. Pero entraban en una posición como muy difícil. Whiting hacía un engage de locos, esa definitiva de Rell, los juntaba a todos y pasaba a ser de una situación muy buena en la cual casi one-shotaban a Miniduke y se llevaban el Nashor a ser un ace para Green Real Betis. O sea, las teamfights que están jugando están siendo de locos, sobre todo yo creo que destacar en esta partida tanto a LeBron como a Whiting. Iniciaciones muy buenas por parte de Whiting y un LeBron pues jugando muy muy bien. Digamos, Mellado, que la serie está siendo muy muy picante. Yo estoy empezando a tener calor, la verdad, estoy un poco intenso, tan intenso como los Takis, ya lo decimos. Desde luego, sabor crujiente como está siendo esta serie, lo podéis aquí, ya decimos, en nuestro lugar de confianza, además que siempre lo decimos, están en todas partes, así que lo recomendamos, porque la serie está muy picante y desde luego que tengo, bueno, porque tengo que castear, pero que si no, yo esta serie me vería con unos buenos Takis. Muy, muy hot, sobre todo tanto Takis como esta serie está siendo increíble, muy, muy intenso. Y un intenso el 2-0 que estamos teniendo también, No sé qué va a pasar en el tercer mapa, Mellado, yo ya solo creo en la magia. Yo siempre he sido un abogante, da igual. He dicho mucho este split, que ya era el split, ¿no? De G2 Arctic, están evolucionando como equipo. Yo siempre he creído que van a quedar top 1, que van a llegar a la final, pero se está complicando la cosa. 2-0 para Crown Raveteer, están girando la situación al completo, Mellado. Así que a ver qué es lo que pasa en este tercer mapa. Nosotros que nos vamos a una pausa y en nada volvemos a ver qué es lo que ocurre hasta ahora. Podría ser decisivo. Tu habitación puede ayudar en la higiene del sueño. Por esto, recuerda mantener una temperatura ideal entre 15 y 22 grados, libre de ruidos y totalmente oscura.